porque después me la llevo. Báilala pronto, porque después me la llevo. Volvemos a Cuba para escuchar a la Orquesta Melodías de los 40, una agrupación de charanga fundada a finales de la década de los 30 por el músico Regino Frontela Fraga. El nombre se debe a una película de la época que lleva por título Melodías de los 40 en Broadway. Por su composición, fue una de las más importantes de la época. Tenía un programa diario en la emisora Radio Salas y contaba con dos músicos excepcionales: José Herrera, Rosquilli, compositor y cantante, y Miguel Barbón, Brindis, un excelente violinista que realizaba solos con el violín como si de un tresero se tratara, lo que le había hecho famoso en toda Cuba, llegándole a llamar el niño prodigio. Una de las grabaciones más escuchadas de la Orquesta Melodías de los 40 fue Me voy pa' Morón, una composición de Rosquilli en la que hace gala del cha-cha-cha. La Orquesta Melodías del 40 finalizó sus actividades en 1975. Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey y Oriente, donde nació Mariana Grajales. Creó la que el mundo proclamó la más linda del vergel. Son las más lindas, son las mejores, son las más lindas, son las mejores. Oriente, suelo fecundo, ahora me inspira en ti, porque fue donde Martí demostró su amor profundo por Cuba. En este segundo, en los cubanos de Ceu, vive el general Maceo y el gran apóstol de altares. Viva Mariana Grajales, la madre ejemplo del mundo. Son las más lindas, son las mejores, son las más lindas, son las mejores. Más lindas, son las mejores. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de eBay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.